llámalos afortunados o desafortunados, aseguran que han visto el legendario video Snuff R73, o también conocido como Burks Snuff R73. Según ellos, este film rebasa el límite de todas las abominaciones posibles e inimaginables de las que el ser humano podría ser culpable, dejando incluso a Daisy's Destruction como un simple video del montón. Más de 2 años después de su distribución confidencial a través de la web profunda, se publicó en DVD, una versión truncada. Dicen que pasó de durar 3 horas y media a recortar su contenido a solo 1 hora y cuarto, evitando las peores partes para llevarlo a la legalidad. Y es entonces cuando adquirió más notoriedad en la web superficial. Seguramente te estás preguntando qué tan horrible es esto, o qué tan exagerado son las afirmaciones de que esto es lo más horrible jamás conocido. Como imaginarás, prácticamente no hay información real sobre esto. No podemos encontrar descripciones reales, solo que el metraje se muestra necro y pedo real. Un video snap terrible que involucra al menos a un niño que es posiblemente asesinado y torturado de alguna forma. Unos pocos usuarios comentan en sitios como 8chan, coinciden en que en realidad Snuff R73 es solamente una recopilación de videos gore, snuff, accidentes captados en cámara y, en resumen, cualquier tipo de video prohibido y desagradable de ver. También llamados shockumentary o una película tipo mondo, como las películas clásicas Trauma o Infame, MDPODP, una pieza de cine underground casera. Entonces, si es así, podemos dar por hecho que entre esta recopilación de metraje horrible hay algo que involucra necro y pedo. Supuestamente, en esa parte se borró de la versión original y no puede verse en la versión recortada. También, entre la poca información disponible, algunos usuarios dicen que esta película contenía metraje que solo podía verse aquí, a diferencia del resto de las películas mondo, que son solamente recopilaciones de clips de muchas fuentes distintas y que pueden encontrarse por separado con facilidad en la web, como sitios como LifeLeak o Best Gore. En resumen, más que una película, es más bien una prueba de lo lejos que puedes llegar antes de que puedas soportar ver más. Pero todos coinciden en que esta supuesta película, como MDPOP, que es conocida como la película más desagradable de la historia. Y por si te lo preguntabas, MDPOPE es Most Disturbed Person on Planet Earth, abreviada en inglés. Pero dime tú, ¿has tenido la desgracia, o algunos le dirían fortuna, de encontrarte este tipo de recopilaciones? Es común encontrar este tipo de recopilaciones aún en lugares donde venden películas pirata o de dudable procedencia, y son, entre comillas, fáciles de conseguir también en la web superficial. Incluso hay grupos en Telegram, Messenger, incluso WhatsApp, donde se pueden compartir muy fácilmente este tipo de recopilaciones. Dime tú, ¿alguna vez te has atrevido a ver alguna? Y si es así, coméntame aquí abajo cuántos minutos o incluso horas soportaste. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos y no olvides sonreír.